Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer por todos los saludos y los hermosos mensajes que recibí en el último video, que bueno, estábamos cumpliendo un año en el canal. Bueno, entre los cambios de clima y los falsos pronósticos, estamos como que no podemos hacer planes ni siquiera de acá a 2 días. Habían anunciado lluvias para martes y miércoles y bueno, terminó lloviendo el lunes, lloviznó mediodía del martes y yo terminé haciendo doble trabajo, porque primero me dediqué a la parte de huerto que podía hacer dentro de casa y después, ya que hoy salió el sol, tuve que venir a trabajar acá en el techo de casa y bueno. Es un trabajo mucho más pesado todavía. Bueno, con las papas brotadas les quise mostrar un poco cómo nos juegan contra toda la humedad de Buenos Aires. En cuatro aspectos diferentes en este momento me está pateando en contra. Una es la conservación de frutas, verduras y hortalizas. Otra es la preservación de las semillas. Acá arriba, la enorme plaga que tengo de babosas y caracoles. Hoy, por ejemplo, se comieron por segunda vez uno de los girasoles que ya estaba trasplantado en su macetero. Y hace pocas horas me acabo de enterar, descubrí que mi duraznero, que tiene todos sus duraznos cuajados, está con un hongo que ni siquiera puedo combatir ahora, porque esa curación se realiza entre la cosecha y antes de la floración. Así que bueno, hasta dentro de unos meses no voy a saber si los duraznos van a llegar a término, si los va a ir perdiendo, y el hongo este también fue provocado por la humedad. Llueve en Buenos Aires. Ya se cambiaron todos los planes para mis 2 días libres, pero nos vamos a dedicar a otra cosa dentro de casa. Bajo la garúa vine a ver a las chicas, a ver cómo andaban, y piden a gritos, la mayoría, una macetita para cada una. Así que aprovechando que no se puede trabajar en la terraza, me voy a dedicar a regalarles una nueva casita y a crearles un par de invernaderos también. Estos son los plantines que están independizados hace 15 días. Y van creciendo todos parejitos, menos uno que quedó rezagado. Es por eso que siempre sembramos semillas de más, porque todas las temporadas varios quedan en el camino. Bueno, acá como todos los años tenemos una macetita que no tiene nombre y otra que tiene dos. Pero intuyo que es el geranium kiss porque tiene una hojita diferente. Ya les voy a mostrar cuando se venga grande que es como un pequeño arbolito. ¿Ven que es diferente a la típica del tomate? Yo me la juego más porque es el geranium kiss. Ahora, la otra maceta que no tiene nombre, ahí sí estoy perdida. Pero bueno, todas las temporadas sucede. No les puedo explicar la alegría que me da, el orgullo que siento que estos quintillizos se criaron todos juntos en una macetita comunitaria con mi nuevo sustrato para semilleros, cultivado y cosechado acá en este huerto. Estos vienen demasiado bien en estos pequeños vasitos, así que ahora también vamos a aprovechar para separarlos.
todas las temporadas, en la última semana de agosto, suelo trasplantar mi primer tanda de tomateras, pero este año vamos a otro ritmo. Y una vez que esté terminada la parte izquierda de la terraza de mi casa, voy a contarles qué voy a cultivar en esa zona que suelo aprovechar muy poco por el extremo calor que hace. Es la última zona donde se riega, hasta las 7 de la tarde está el sol y son muy pocas las plantas que resisten ese tipo de clima. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Ahora sí, las semillas de melón ananá y melón cajari están listas para pasar a macetitas. Y lo que más me sorprendió, las semillitas de ají dulce, verlas germinadas en la bandejita, son las primeras de la tanda de morrones y ajíes. La semana pasada también traje a mi huerto otra planta de bulbos llamada marimonia y se las quiero mostrar. Las marimonias son herbáceas perennes de raíces engrosadas, flores dobles, coloridas, tipo rosas, y de una gama de colores que se reproduce fácilmente por semilla. Las que vamos a sembrar a comienzos de otoño y en 5 meses ya están listas para florecer. Su floración comienza a principios de primavera. Su cultivo es ideal para macetas, es de pequeño porte y no requiere mucho riego. También en otoño podemos dividir sus raíces y multiplicar nuestras plantas. Después que sus flores se secan, debemos podarlas para estimular la nueva floración. Disfruta de estar a pleno sol y debemos abonarla durante su crecimiento y cuando esté a punto de florecer. Si la ubicamos en semisombra en verano, impedimos que el sol queme su follaje. En regiones donde los inviernos son muy fríos, la planta entra en receso y vuelve a brotar la siguiente primavera. O podemos retirar sus bulbos y volverlos a sembrar cuando las temperaturas sean más agradables. Cuando los retiremos, los debemos lavar muy bien para que no quede ninguna larva o bichito alguno. Se dejan en la sombra y se guardan en un lugar fresco y seco. Los colores de estas flores son increíbles y si uno las mira de lejos parecen rosas. Espero que les hayan gustado las marimonias y si les gustó el video, los invito a que le den un like, se suscriban al canal y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. También debajo del video está activado el botón de gracias por si quieren colaborar con el canal y les agradezco que hayan compartido conmigo este ratito. Nos reencontramos la próxima semana.